Good evening. Good evening, Good teacher. evening, teacher. How are you? Good evening. Hello, good evening. Hey, how are you today? How was your day? Good evening. Good evening. Okay, so nobody wants to tell us how was your day? How your day was today? Very busy day, It was teacher. bad. Very busy day. I have a good day. Excellent. And did you do the exercises on the platform? ¿Hicieron los ejercicios? Yes, Yes. yes. Okay. Yes. I complete only three exercise. Only three. Only three. Okay. Muy bien. Vamos a agregar ese día. Estaba revisando los temas que tienen en la plataforma. Y no sé si quieren que, si les quedó claro, el día de ayer sé que se los di así como no muy detallado, pero si les habrá quedado claro lo de los dos tipos de verbos, de los stated verbs y de los action verbs. O no sé si quisieran que, bueno, no sé si ya lo vieron en el Beginners Por mi parte, o sea, yo sí siento de que me quedó claro. O sea, ahí lo único que sería practice. Okay. Por ejemplo, sería fix, jump, todo lo que es relacionado a acciones. Yes. Okay, los demás, it's clear. Yes. Hello. Yo Make agrego que a no question, tiene que teacher. usarse cuando hablamos de sentimientos. Ajá, sentimientos o estados. O sea, les decía, digamos, como cosas intangibles. Esos serían como los stated verbs. Muy bien, entonces veamos si realmente comprendieron esa parte. Y porque luego bien, vamos a practicar nuevamente lo de las double H questions. Siempre utilizando el simple present. Así que veamos unos ejercicios utilizando stated verbs and action verbs. Y vamos a ver. solo que quiero ver. Ok. Only let me check the attendance. Aleida. Aleida Presente. Samira. Presente. Ana Maribel. Ana Maribel Cigarán. Andrea Eugenia.
Brandon Steven. Present. Okay. Brian Anderson. Brian. Diana Lisbeth. Diana Pamela. Ahí es la que pidió permiso. Dolores Patricia. Present teacher. Excelente. Fabiola Pamela. Present teacher. Great. Fernando José. Fernando. Hebel Virginia. Present. Okay. What happened yesterday, Heber? Were you sick? Ingrid Marisela. Present teacher. Okay. Jorge Antonio. On fire. Excellent. Carla Azucena. Present. Okay. Carla Patricia. Present me. Excelente. María del Carmen. No here. Present teacher. Okay. Marlene Elizabeth. Present teacher. Okay. Melvin Rodrigo. Present teacher. Okay. Milagro de la Paz. I'm here, Excelente. Milton Ernesto. There you are. René Giovanni. I'm here, teacher. Excelente. Silvia Patricia. Present. Okay. Susana Yasmín. Present teacher. Excelente. Wendy Beatriz. Present teacher. Great. Wilber Samuel. Present. Great. And Wilmer Stanley. Here, teacher. Okay. Great. Muy bien, we are going to make some exercises related with the stative and the active verbs. Y vamos a ver si es cierto que no tenían dudas. Ok, dice, complete the sentences below. Tenemos la number one. Right now. Muy bien, primero vamos a recordar cuándo vamos a utilizar, aunque quiero ver. Okay, porque tenemos el ing here. Pero no lo quiero confundir tampoco. Que okay, ¿se recuerdan cuando íbamos a usar Simple Present? ¿Vimos? En situaciones concretas. En situaciones cotidianas. ¿Tienes? Ajá, ¿qué otra? Cuando hablamos sobre nosotros. Tell me about yourself. Habits. Simple present, no. Habits. Unchanging things. Facts or unchanging things. Correct. Daily routine. Daily routines. Yes, correct. Daily routines. Okay, for example, le voy a decir las que aplicarían, porque algunas no aplican. Okay, I'm hungry. Es así. I'm hungry.
Okay, la number three. Yes. Uh-huh. ¿Cómo vamos a completar? I want or I'm wanting. I want. Want it. Is want it. I want, ok, I want. Uh-huh. Porque estamos, en este caso estamos expresando estado, right? Ok, because I'm hungry, I want to eat. Ok, let's see la number 13, number 13. Do you like the food? Yes, it. Taste. Uh-huh, with S at the end. It tastes wonderful. Okay, y en ese caso sería un stated or un action or un active verb. Action. Are you sure? I think action. I think because I am eight, it's action. But it, look at the question. Do you like the food? Okay, no, no action. Because I like, no action. It's a stative verb. Se recuerdan cuando hablamos de gustos, cuando hablamos de estados, o cuando hablamos de feelings, como nos decía Milton. Entonces, en esos aplican los stative verbs. Okay. También algo con lo que pueden diferenciar cuando es un stated verb y cuando es un action verb. Para los stated verbs siempre vamos a necesitar los auxiliaries. ¿Okay? Siempre vamos a necesitar auxiliaries. En cambio, para los action verbs no siempre necesitamos auxiliaries. Veamos otro ejemplo. Number eight. It's a beautiful day today. It's sunny and the birds. It's a beautiful day today. The birds and the birds sing. Sing. Are you sure? Sing. Yes, I'm sure. Pretty sure? It's fun. But if you are talking about a simple present or ing. Super present. Ok, ¿aplicaría esta oración para simple present? It's a beautiful day today. Yes. 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 Y luego en la siguiente oración, ¿qué verbo están utilizando? It's sunny. I think. Probably, yes. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan que vimos los marcadores? Vimos palabras marcadoras. Ok, pero también vamos a ver los otros verbos que tenemos en la oración. O sea, ¿cuál va a ser el verbo principal de la oración? Si, por ejemplo... Okay. Después de today tenemos un period. Entonces luego estamos iniciando una nueva oración. A new sentence. Okay. It's in the same idea, but it's a new sentence. And we are using verb to be here. En este caso, it is. Estamos hablando de cómo está el día. Ok. It is sunny and the birds. Y en este caso no aplicaría. No. El simple present, porque estamos hablando de algo que está pasando en el momento. Entonces,
Ahí are singing. Are singing. Ajá. Yes. Yes. But, para no confundirlos más, porque ya vi que lo, en lugar de ok, Aleida. En lugar de ayudarles, lo voy a confundir. So, mejor, let's make a review about the simple present AA questions. Y cuando ya veamos el ING, ahí sí le vamos a dar con todo a esto de los stated verbs y de los action verbs. Muy bien, entonces, el tema de hoy sería las AA questions. We're going to make a review, but also we are going to practice the pronunciation. Okay, pronunciation, but you have to link, you have to link some words, okay, in order to list, to sound or your more like like your English sounds better, okay? Entonces, teníamos algunos ejemplos ahí en el... Ese sería como un cuadro resumen de lo que vimos. Okay, ya vimos cuándo vamos a usar las double H questions. Aquí tenemos todas las double H words. No las habíamos visto todas. Por ejemplo, no habíamos visto who. Se los mencioné, pero no habíamos visto ningún ejemplo. Creo que en el libro tampoco le sale ningún ejemplo con who, solo le sale what, when, and where, right? Solo estas tres double H words. Pero yo les mencionaba que habían más. Entonces, en este caso tenemos también who, que sería when you ask for people. Okay, when you are referring to people, or when you want to know for a specific person. Okay. What dijimos que aplicaría para qué? Objetos. Objects. What else? For. Razón. Para que para adquirir más información. Yes. All the double H words dijimos que eran como las preguntas abiertas. Cuando podemos tener, o sea, cuando necesitamos saber más información, más que un yes or un no, right? Cuando queremos ampliar. Eso aplicaría para todas las double H words. Entonces, what, a veces también como para cosas generales, como, como para objetos o algo en general. Y luego, when, para cuándo lo vamos a aplicar. Days or times. Days, times, okay. And what about where? Para lugares. Lugares. Places, okay. Places. Muy bien. Why is for reasons. Okay, when you use why, it's because you need a reason. Una razón de una explicación, an explanation, right? How the, okay, estas que tenemos acá, las últimas tres, si se fijan, ya no tienen la double H at the beginning, okay, ya no empiezan con una W, pero siempre van en el paquete de las double H words, aunque no tengan una double H at the beginning, pero siempre se toman como parte de las double H words. Okay, entonces, how is for manners, de qué manera, de qué forma, cómo. Y how often is for frequency, okay, frequency. How often do you go to the gym, for example? How often do you take a shower? How often? Who says the phrase? Take a shower, people. Who said the phrase? All days. Sometimes. Rarely. Almost never. A menos que you are, only if you are a cat, right?
Muy bien. And how much it's for money. Okay, money. Or for uncountable things. También medio vimos ese tema de las cosas incontables. Entonces, si vamos a preguntar por algo incontable, we are going to use how much. Okay, how much time do you need? Or how much time do you spend in English class? Or in English classes? Uh-huh. What is the question? How much time do you spend in English classes? Ah, okay. I have 1 hour. I spend my 1 hour. 1 hour per day. Yes. Per day. Yes. Okay. Muy bien. Vamos entonces con las questions que las van a hacer ustedes. Van a practicar lo que les digo de la manera en que se cortan. Y vamos a ver entre ustedes mismos las van a ir respondiendo. Tenemos la conversation also. We can say whom. Okay. But whom is a little different. Sí, también, es diferente because who, you ask, es como el quién en general. Mm-hmm. But whom is, the meaning is para quién. Entonces, es a little different. To whom, okay, para quién. And who is quién in general. En cambio, cuando se utiliza whom, es porque la acción va a recaer sobre la persona de la que usted está preguntando. En cambio, who es como más general. Okay. Who wants to win the lottery, for example. Aunque ahí no aplicaría la estructura de ahorita. Pero es diferente a decir, por ejemplo, the money. ¿Cómo? With whom are you working? Is okay that question? With a question. Whom are you working? Okay. To whom are these chocolates, for example? O sea, es como para quién. Para, o sea, esto que tengo aquí o esto que voy a llevar o que voy a traer, o sea, para quién es. O sea, quién lo va a recibir. Ese es el uso de whom, to whom. Okay, en cambio, who is in general. Okay, teacher. Can you spell whom? W-H-O-M. That's the same. Without apostrophe. It's similar. No, it's similar. It's similar, okay. But it's not the same. Yes. Only complement without apostrophe. M. Okay. Thanks. Ay, okay, Milton. What does he do? What do they do? Where do you work? Where do you work? As I mentioned, this is a very big. Muy bien, tenemos entonces acá. Básicamente, you have to link or to make one sound
one sound linking the two words. Y no la va a pronunciar separado como where do you work, sino que vamos a unir el do you, like in a single sound. Okay, where do you work? Where do you work? Okay, de una sola vez, de corrido, sin hacer como mucha separación. Okay, entonces eso es lo que vamos a practicar ahorita con las preguntas que ustedes van a hacerle a sus compañeros. Okay, so try to link the sounds. Pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of doing thus, so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like... Okay. It's clear? Clear. Yes. It's easy. It's only... You need to practice. You need to practice. Okay. Where do you work? Where does she work? Okay. The same sound. The same sound. Okay. What does she do? Okay. Okay, let's try. It's probably the internet, Aleida. Okay. Okay, here. Hey, teacher. Yes. No sé, y no está sacando el Zoom. Yes, Milton, I read your message. I think it's the internet. Okay. First volunteer. Vamos a empezar, vamos a ir así. Who, what, when, where, why, how often, and how much. Okay, una de cada una. Y aquí ustedes eligen, bueno, como vamos a usar you, no, pero podemos variarlo también. Podemos variarlo. Okay, aquí para terceras personas, podemos utilizar your mother, your father, your brother. Ok, para ir variando los sujetos, para no solo preguntar with you. Ok, for example, where does, a ver, esta iría para Stanley. Where does your mother live? She lives in San Pablo, Tacachico. Okay, yes, excellent. Okay, now it's your turn, Stanley. Okay, I choose? Mm-hmm. Yes. Okay. Wendy Beatriz. Okay, Wendy, ready. Beatriz. Listen, ahorita wait, va. Wait a moment. When do you go to work? Where do you go to work? Or where do you work? Where do you work? Okay, where do you work? Um,
Okay, ¿o quieren que hagamos grupos pequeños para avanzar más? Me pregunta dónde trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Bueno, la verdad no trabajo, pero mi trabajo es en casa, cuidando a mi bebé. So I work. I work. At home. At home. Trabajo en casa. Okay. Okay, Wendy. Pick someone. Ah, veamos a quién, ¿verdad? Permítame que no. Vamos a René Giovanni. René Giovanni. Sí. Where do you study? Where do you study? Where do you study? Uh-huh. Recuerden que vamos a linkear this the auxiliary with the with the pronoun. Where do you study? Yes, René. No estudio. Me preguntó dónde estudio, ¿verdad? Yes. Here, inglés corporativo. I study. I study. At English Corporativo. I study at English Corporativo. Okay. Muy bien. Para avanzar, vamos a hacer lo siguiente. No han jugado, bueno, me imagino que ya la mayoría conoce esgrima. Yes. Yes. Esgrima es velocidad en habilidad. Muy bien, vamos. Yo le voy a decir the double-edged word, and you have to type. You have to type your question. Que yo le digo the double-edged word and the pronoun. And the pronoun. Okay, y vamos a ver quiénes. Los primeros tres, vamos a ir premiando, los primeros tres, las primeras tres oraciones que las escriban correctamente van a ir acumulando puntos. ¿Ok? Aquí hablas en el Super Select. On the chat. Yes. Grandes premios, no se los pierda. Muy bien, it's clear. Muy bien, las primeras tres sentences. The three correct sentences got a point. Okay, usted va a tirar la pregunta y nosotros tenemos que responder. Yo digo la double-edged word. Okay. Usted busca cuál es el auxiliary. Yo le digo el pronoun. Okay, y complementa con un verbo. Usted complementa con un verbo. Puede ser de los verbos que están acá o pueden ser de los otros verbos que ya estuvimos viendo. Muy bien, ready. Vamos con la primera. Okay, open the chat and type. Be ready. Okay, number one. What? What and it? What and it? Entonces tiene que hagamos completa la oración, teacher. Yes, yes. What do you eat with?
No. Pero quiere que le... No. What does? What? And does? It. No, it the pronoun, not the verb. It the pronoun. A ver. What? Excellent, Brandon. First point, Brandon. What does it lie? Ay, pero tiene un error. Corríjalo ahorita, rapidito, le doy la oportunidad. What does it do? Yes, milagro, correct. Okay. Carla, Patricia, me está utilizando dos pronouns. Solamente me va a utilizar it. What does it come? Stand. Excellent. Ok, vamos a ver si Brandon corrigió. Without the apostrophe S. No se lo vamos a dar. What does it like? Recuerde que vamos a poner el pronoun sin ninguna variación. Okay, solo sería it. What does it? What does it like? Y en la primera. Voy ganando yo, ¿verdad? En la primera semana porque le había puesto likes. Y cuando usamos el auxiliary, no tenemos que ponerle la S a los main verbs. Ok, entonces ahorita un punto para Stan y otro punto para Milagro. Vamos con la siguiente. Ready. How often? How often and day? How often and day? Puta, Lupita. Hey, ¿qué pasó, Lupita? How often? Okay, Milagro. 2 points for Milagro. Okay, hurry up, people. Okay, yes. A ver, Marlene, how often do they play soccer? Yes, that's correct. 1 point for Marlene. How? Hey, why is the same sentence? Did you copy or did you work in pairs? How often do they go to the gym? Okay, Stan, yes, that's correct. How often? But it's Jorge. I don't know, Jorge. Turn on your camera. Let me check if you take a shower today. Yes, I take a shower today. Hey, turn your camera on. I want to check. Okay. Okay. Yes, because, muy bien. How often? Pero íbamos a usar el pronoun they. How often do they, in lugar de you, do they take a shower? And shower is with O. Muy bien, punto para Stan. El siguiente sería, okay, Stan, 2 points. Milagro, 2 points. And Marlene, 1 point. A ver, Andrea, how often do they eat in the morning? Yes, Andrea, that's correct. And I don't have a point. No,
Porque no. Utilizó el pronombre you y tenía que utilizar el pronombre they. Okay. Also, you miss the question mark. Okay. Y es para los primeros tres. How often do they go to work? Yes, that's correct, Brandon. Pero muy lento. How often do they take a shower? How often do they eat in the morning? Okay. What is in your bag? Estamos con how often, Silvia. How often? How often do they walk? Okay, yes, Hevel, that's correct. How often do they dance? How often do they take a shower? Or take a bath? How often do they take a bath? How often do they dance? Muy bien, vamos con la última, la del desempate. Este es solo el primero. No, vamos a dar siempre los primeros tres. Veamos, sería. Where and I. Okay, yes, Milagro, where do I drink coffee? Okay, Marlene, Stan, where do I buy my new car? Excellent, where do I take my keys? Okay, where do I study? Okay. Hey, excellent. Where do I jog? Where do I eat? Excellent. Where do I get my new shoes? Jorge con I. Where do I drink a beer? Milton, le faltó el auxiliary y el pronoun. Where do I run? Y en este caso no tendríamos que poner la respuesta porque el stadium sería parte de la respuesta. Ok, Silvia, estamos utilizando verbo to be y debemos de utilizar auxiliary más el pronoun porque vamos a utilizar action verbs, verbos de acción. Muy bien, pero la mayoría las tuvo correctas. Pero los más veloces, ok, the fastest. I'm the winner. Ajá, the winners. Milagro. Ok, 3 points. 3 points for Milagro. Marlene, 2 points. Porque en la primera ronda no fue de las primeras. Están 3 points. Vamos al desempate entonces. Entre Marlene entre Milagro y Stanley. Who is my opponent? Who is? Sería Milagro and Stanley. They have 3 points. Milagro. Vaya, ready. Este sería un duelo. Muy bien. How much and you? Oh my God, vamos a ver si está correcta. Mm.
How much do you spend money? It's not correct, Stanley. It's not correct. How much money? ¿Se recuerdan que les dije que esas siempre iban a ir juntas? Cuando utilizábamos, cuando preguntábamos acerca. How much money do you spend? Okay, Marlene, how much do you pay? Okay, pay, de pagar, no de paint. ¿O cuál es la pregunta, Marlene? How much money do you give him? Okay, en este caso, como, how much do you, how much, muy bien, en este caso con how much, bueno, creo que solo les había explicado en el caso del dinero, pero por lo general, how much siempre va a ir relacionado con el objeto del que estamos preguntando, how much water, how much money, how much time, okay, siempre lo vamos a poner. That's correct, teacher. How much time do you spend at work? Yes, that's correct, Stan. I'm winner. I'm the winner. I'm sorry. Sorry, Marlene. Oh, Milagro. No, you are not. Yes, Milagro is still in the first place. Sorry, Stanley. Do you win a buchona? Muy bien. I don't know if it is more clear now. Esto de las double H questions. Yes. Yes. Only okay. More practice. Yes, you need more practice. Correct. You need more practice. Okay, pero recuerden eso de how much. Okay, bueno. La mayoría de veces, porque no les puedo decir que siempre. How much? No, yes, yo creo que sí. How much? Do you pay? Ok, por ejemplo, podríamos utilizar how much and how many, dependiendo de si es contable o no contable. How much pizza do you eat today, for example? Hey, nadie me utilizó marcadores para marcadores de tiempo presente en sus preguntas. Ese hubiera sido un bonus, punto extra para los que hubieran utilizado marcadores. Muy bien, entonces ya lo último que vamos a ver. Questions about this y practicar lo de la pronunciation. Do you, does she, okay, un solo sonido, okay, como que fuera una sola palabra. Questions. Yes, Marlene. Oh, perdón, es que no me funcionaba el micrófono, teacher, perdón. Sí, yo quise preguntar el precio de la casa y me equivoqué de verbo, puse pay por poner pay. Ah, yes, ajá. How much do you pay? How much do you pay for the house? Yes, uh-huh. Yes. Pay. Muy bien, entonces, the last, it's a conversation, the last activity. Where does your brother work? In a hotel. He works in a hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. Sorry.
He works in a hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's... Ok, aquí está también lo que nos comentaba, ay, se me olvida su nombre, Milagro, acerca de front desk, okay, que ella decía, a receptionist could be also called like front desk, okay, right? Mm-hmm. Yeah. Muy bien, so let's, ahora sí nos vamos a ir en parejas, at least 5 minutes. To practice the conversation. Questions about vocabulary words. No questions? No. Así que ustedes van adelantados. Go, go, go. Go, go, go. Here you go. The time is very short. Yes, we have 8 minutes. Only 5 minutes, okay? In... Bueno, no tenían preguntas, perdón. We are 20. Yes, veo una manita. ¿Están questions? Not teacher, sorry. Okay. Muy bien. Entre, por favor, no voy a dejar a su compañero esperando. Be a good partner. Okay, go, go, go. Ah, ahí les envío la foto. Hay que ingresar al breakout room. Milagro, ¿qué pasó? I don't know, I can do it, teacher. Always take me back here. Ahora sí. Se oye, va, compañero. Me da problema. ¿Ya oigo? Sí, ya. Pero se oye todo raro. Okay. Pero ya lo oímos. Only practice. Bye. Comienzo. Bye, dele. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother wore tier two.
Or four. Bueno, vea, tras haber sido hospitalizado en esa ciudad hace unos días, el artista estaba siendo tratado por los efectos de una serie de infecciones recurrentes. That's funny. Ahí va a contestar usted. That's funny. My brother works there too. That I found one hot. Por su parte, oops, me dijo. Sí. Oh, that's interesting. What does he do? Yo contesto. De sus seguidores, al compartir una fotografía en sus redes sociales. Actually. Actually, here's. Is ma, is a manager. Manager. Me cuesta. Me muero de hambre con esto. Me cuesta bastante. No, así se comienza, así se comienza. Poco a poco uno va avanzando. Sí, este ya está un poquito más pesado que el primero. Sí. Bueno, yo con esta escuela primera vez, pero primera año, estoy en el segundo. Ah, sí, hoy comenzamos hace poco la, ¿cómo se llama? El uno y vamos por el dos. Sí. Pero okay, a mí me cuesta todavía. Now change. Ahora, ¿quién era Rachel? Va a ser Angela y Angela va a ser Rachel. Ok. Yeah. Uh-huh. Vale. Yo comienzo. Sí. Where, no, ¿cómo se pronuncia? Where does your brother work? ¿Algo así? Sí. No sé. Sí. Ajá. In a hotel. Oh, really? My brother work in a hotel. So he has from his Argents. No sé cómo se pronuncia ya. How do he like it? Contesto, not very much. He knows like, no, leave it. No. Actually, he is the manager. Okay. Creo que ya nos están pidiendo volver. No, entró la teacher. Mm-hmm. Hi, teacher. Sí. Bueno. Nos vemos, tías. Okay, how was it? Did you finish? Yeah. Yes. Yeah. Hello. Did you switch? Did you switch roles? ¿Cambiaron después? Yes. Yeah, muy bien. Only let me check if Ana Maribel. Yes, Jorge. Hello. Ana Maribel, Andrea Eugenia, Brian Anderson. Andrea, yes. Yes. Brian, Diana. Fernando. You were late, Fernando. And, okay, that's it. Diana Lisbeth, Brian Anderson, último llamado. Ana Maribel, no?
Oh, I'm here, teacher. That will be all for today. See you tomorrow. Oh. Have a nice. Oh, bye. 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 Yes, bye bye. 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 Yes. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Take a shower. Bye, Jorge.